Muchísimas gracias. Qué hermoso. Somos la banda más feliz del mundo. Hermoso público, gente que nos sigue, la familia, los amigos, los colegas, los fans, los deudores. Los acreedores también. Estamos muy, muy felices de que estén esta noche ustedes hoy acá, para que nosotros estemos acá arriba y esto tenga un sentimiento mutuo. Para una banda patagónica no es tan fácil quizás como otras bandas en otros lados, pero el amor, el esfuerzo, el vuelo musical, las ganas nos unieron para salir adelante y nuestro presente también es el apoyo constante de todos ustedes que nos siguen show a show, video a video, publicación a publicación. Así que de Dimartis estamos muy felices y les queremos agradecer de todo corazón que estén esta noche tan importante para nosotros, porque hoy oficialmente está a la venta online nuestro segundo disco, Episodio 2, Agua. Y como por ahí podemos sonar un poquito medio pesados, pero tenemos un corazón muy espeso que nos une a todos ustedes. Vamos con un tema que se llama Círculos. Thank you.
Muchísimas gracias. Ahora vamos con una pieza que se llama Hidrogénesis 2. Eso era Hidrogénesis 2, un concepto un poquito visual y estético. En sus casas pueden poner cualquier película, le suben el volumen al CD y queda espectacular. Vamos con un tema viejo que sí entró en este disco, que se llama 2.
Están todos muy entusiasmados, ¿no? La gente esa está muy loca. Por favor, seguridad. ¿Seguridad? Seguridad. No, estamos muy, muy felices. Volvemos al famoso dicho del barrio, la autogestión. Estamos muy felices porque cuando hay voluntad, hay ganas y hay apoyo, podemos pasar entre todos una buena noche, ¿no? Espero que la próxima seamos 3.000, 4.000, ¿no? Así nos compramos un auto usado cada uno. Pero estamos muy felices de esta noche. Quiero agradecer en nombre de la banda a la gente del Árbol y a la gente de la técnica del Árbol, el Flaco, Almendra, el Tano y otro compañero que nos está, un colega que nos está dando terrible show de visuales, que es Fede Amandi, que está arriba. Fuerte aplauso. Podemos hacer una colecta porque aplauden. Aplauden, está todo bien. Sí, ahí va. Vamos con un tema muy, muy Di Martis, que se llama, como cierto sector hermoso que tenemos en nuestras tierras, Meseta.
gracias. Como dijo el Tata, la meseta es dura, hay que sufrirla. Mil gracias. Vamos con un... Les voy a contar una intimidad, casi nos separamos, ¿no? Veníamos de... cuando nos juntamos 2013 a hacer música, era como un juego, ¿no? De viejos amigos, veníamos de muy buenas experiencias, de malas experiencias. Y arrancamos ahí a hacer unas ideas y como estábamos muy, muy en contra del sistema, decidimos no cantar, ¿no? Pero no, era porque no teníamos cantante. 2014 debutamos, hicimos muchísimas fechas, 2015 comienzos, grabamos en la chacra del Dani Buchazo con la técnica de Acevedo y de Brian. Y ahí salió episodio 1, Tierra, y seguimos tocando y no frenamos. Y bueno, este tema es fruto del frenamos y hagamos algo nuevo y único. Lo ensayamos, lo grabamos y por primera vez creo que lo vamos a tocar ante tanta gente. Este tema se llama Dur, agua en galés. Thank you.
Estaba re emocionado. Mil gracias. Ese tema es muy nuevo. También para gente que enseñó mucho a la cultura del base, a la gente de Gaiman, por demostrarnos que queriendo la tierra y trabajándola con amor se puede producir tan hermoso valle, ¿no? Un fuerte aplauso para la comunidad galesa, sí. Simplemente no es ningún mensaje despechado ni nada. Pero en el mundo, nos come el mundo, la tecnología, las distancias. Antes golpeamos la puerta, che, vamos a ir a bailar. Ahora es desde la cama, ¿no? Y nos dejamos envenenar mucho por los medios, nos dejamos comer la cabeza. Y uno de los grandes temas y una gran mafia es el de la salud. Y nosotros estamos no a favor del descontrol, estamos a favor de que la persona pueda tener acceso a algo sano que lo ayude a mejorar su problema. Este tema está basado en Ciro, que tuvo sus problemas y está saliendo adelante gracias a tratamiento con distintos aceites de cannabis. Autocultivo responsable, no es joda, es salud. Muchísimas gracias. Thank you.
Black Widow, para elevar un poco la conciencia. Qué rápido, ¿no? En este momento estamos muy felices de decirle que vamos a tocarles el último tema del disco, pero el último, ¿eh? Si se quedan muy enojados, hacemos un par más. Vamos con un tema muy, muy nuestro, Hidrogénesis. Buscar y encontrar y poder crear el agua de la nada. Una utopía, ¿no? Vamos con Hidrogénesis 1. Muchísimas gracias por acompañarnos esta hermosa noche aquí. Un fuerte aplauso para ustedes. Thank you.
Queremos agradecer a nuestras familias, a cada una de nuestras familias que son gran soporte en esto, que nos empujan, nos echan, ¿viste? Andá a hacer música. Queremos agradecer a ellos de corazón. Acá hay mucha familia nuestra. Mañana nos comemos un cordero todos juntos. No, dale. Queríamos agradecer especialmente a Gastón Spur, un fuerte aplauso para nuestro artista plástico que hizo gran y hermoso trabajo gráfico. Y aparte es el cumpleaños hoy, así que la cerramos completa. Un fuerte aplauso para el cumpleañero. A nuestros amigos que siempre están, que es Lea Capos, a la familia Capos por brindarnos el afecto, el lugar y la contención, como si fuéramos adolescentes. Y a dos amigos nuestros, que se llama, uno es Lu y el otro es Pablo Sosacap. Fuerte afecto para ustedes, por siempre ayudar. Y la primera vez que nos fuimos es que él... Qué lindo lugar, ¿no? Le hicimos un tema de ida y le hicimos un tema de vuelta. Hoy vamos a tocar el tema de ida. Este tema se llama Los Altares. Thank you.
Muchas gracias. Y para cerrar este hermoso show, vamos a ir con un tema del primer disco. Y es como en este momento. Bruma. Mucha bruma. Hasta la próxima. Ojalá sea el episodio 3. De corazón, Di Martis les agradece. En batería, Mauro Porqueras. En guitarra y esfuerzo infrahumano, Nazareno Ferro. El soñador galáctico, nuestro superhéroe, Morgan Highstar. Un fuerte aplauso para colaborador estable de la banda a partir de hoy, Alan, nuestro tecladista, samplerista. Y quien les habla y los despide hasta la próxima, Luciano Pucho Puchita. Muchísimas gracias por venir.
Muy bien.